Repito que muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta jornada eh, y sobre todo agradecer el apoyo de, de SICA con la presencia de su director general y de todos sus ponentes en la jornada y simplemente ceder la palabra al director general, a don Ángel, para que cierre la jornada. Buenos días. Toca cerrar el, la jornada sin haber estado en ella, con lo cual espero que el mensaje vaya alineado con lo que se ha dicho aquí. Eh, yo soy ingeniero de caminos, eh, terminé hace ya bastantes años la, la carrera y toda mi vida profesional ha tenido pr prácticamente, digamos, dos, dos facetas: una faceta técnica y una faceta de gestión. ¿no? Y la faceta técnica estuvo siempre vinculada a reparación. Yo, he hecho, la primera obra en la que participé fue en una gran obra de reparación, de las más importantes en aquel momento fue la torre de refrigeración de la central térmica de Sevillana, en Puerto Llano, en el año 87. ¿Eh? Entonces, y en aquel momento estábamos haciendo todo esto que se está comentando aquí. ¿no? Y luego tuve la segunda parte, la segunda faceta, ya la parte de gestión de la empresa. Eh, mensajes, bueno... Hemos vivido unos años tremendos de, de construcción, de obra nueva en España. Eh, de ser eh, una, un país en el cual prácticamente eh, el output de construcción era unos 240.000 millones, estamos pasando ahora a unas caídas llegando a unos aproximadamente 58.000 millones. Ha sido Evidente que la construcción nueva eh, nos ha ayudado a crecer, es síntoma de un país en desarrollo, pero ahora toca hacer otra cosa. ¿no? Ahora ya eh, yo creo que el modelo tiene que cambiar, eh, tenemos que irnos aproximando a Europa. En este momento la renovación en Europa supone un 43%, edificación, obra nueva aproximadamente un 35% y un 22% ingeniería civil. Y ese es el modelo que, queramos o no, va, va a ser al que nos tenemos que mover. Esto supone claramente un cambio tremendo. ¿no? Hasta ahora aquí ha sido crecer en base a muchísimo volumen, eh, todo era urgente, todo era rápido, y ahora tenemos que movernos hacia la rehabilitación. En este momento, como referencia, países como Alemania, la renovación, rehabilitación, supone un 65% del total de construcción. En Francia supone aproximadamente un 48%. En Italia un 66%. En Suiza un 42%. Reino Unido 39%. En España, en el año 2007, año punta, llegó a representar un 27%. Y en este momento representa para España la rehabilitación un 49%. Pero no tanto por el efecto de que haya crecido muchísimo la rehabilitación, sino como que porcentualmente tiene un papel más importante ya que realmente el volumen, como decía antes, se ha caído aproximadamente en un 75, un 80%. Eh, como decía, esto supone claramente un cambio importante de mentalidad en todo. ¿no? Todos tenemos que cambiar la forma de, de enfocar eh, la construcción en España. Las instituciones eh, tienen que jugar un papel importantísimo. Eh, financiando por un lado, investigando por otro, ahí el Instituto eh, es una buena referencia y si es de rehabilitación es la mejor referencia. Empresas fabricantes que entiendan el negocio, lo he dicho antes, SICA lanzó sus morteros hace muchísimos años, ha sido un tema en el cual nos hemos enfocado, siempre hemos intentado estar a la vanguardia y eso es fundamental. La otra pata que duda cabe son las empresas aplicadoras. Yo cuando daba mis charlas hace años sobre reparación y tal, siempre decía lo mismo, un producto sí que es muy bueno, bien aplicado. Un producto sí que mal aplicado es muy malo. Entonces, claramente, el aplicador es una de las patas fundamentales para que la rehabilitación realmente consiga sus objetivos. El proyectista especificador, que duda cabe, que como ha quedado manifiesto en la ponencia anterior, que juega un papel vital. Y esto es prácticamente el mensaje que yo quería lanzar. Eh, estamos ante un nuevo modelo de construcción en el cual va a predominar la rehabilitación. Tenemos que apoyarnos en la investigación y en la innovación. Ejemplos como el Torroja, ejemplos como empresas como nosotros, en las cuales realmente eh, nos apoyamos en tres pilares o cuatro. La innovación, invertimos per permanentemente en desarrollo de nuevos productos, consistencia y persistencia, llevamos desde los años 70 con morteros de reparación, con sistemas completos, formación, lo ha dicho Ramón antes, nosotros formamos usuarios finales en aplicación de productos a más de 10.000 personas al año en España y lo llevamos haciendo desde hace más de 25 años y especialmente lo estamos haciendo ahora en tiempos de crisis en las cuales hemos recortado como todas las empresas, pero concretamente en las áreas de innovación, es decir, I más D, en las áreas de formación, nos hemos mantenido a los mismos niveles que teníamos antes de la crisis. El suizo ha recibido menos dinero, evidentemente, pero hemos invertido en el mercado y en el futuro, de lo cual estamos muy orgullosos. El mercado, por otro lado, ahora también de reparación, rehabilitación, es un mercado mucho más ordenado y organizado que hace 20 años. Casi todo está normalizado, casi todo está estandarizado. Por lo tanto también es más fácil y el riesgo es menor. ¿Qué retos tenemos? Pues yo creo que hay un reto importante, que es el de mejorar, se ha comentado aquí también, yo lo tenía escrito, mejorar los procesos constructivos. Yo creo que en la reparación, rehabilitación, ha ido más deprisa los materiales que los sistemas de ejecución. También porque los arquitectos son muy imaginativos y no nos lo ponen fácil, ¿no? Aquí estamos viendo líneas curvas y tal, y todo lo que sean cosas muy creativas, la industrialización, la automatización de puesta en obra se hace más difícil. Pero es una línea en la cual tenemos que ir avanzando sin ninguna duda. Y hay un tema que no sé si se ha comentado en, en la jornada, pero que cada día va a jugar un papel más importante, que es la sostenibilidad. Temas medioambientales, temas de sostenibilidad, claramente juegan un papel fundamental y los tendremos que ir incorporando estudiando el ciclo de vida de, del producto, estudiando el ciclo de vida de la reparación, en definitiva, haciendo un mundo mejor, intentando eh, que el impacto medioambiental sea el menos posible, que, por otro lado, también eh, la inversión necesaria sea la menor posible. Yo recuerdo cuando hice esa obra de Puerto Llano, allí se hablaba de... Eh, se, se hizo el estudio económico, qué es mejor, demoler o, o reparar. Salió mejor reparar. y salió a reparar pensando en un horizonte de 25 años. Ya lleva 35. Entonces, yo creo que son ejemplos de que este es el camino que debemos seguir y en el cual la profesionalidad de todos los actores juega un papel fundamental. Nada más, muchas gracias a todos vosotros.